Ya, entonces mientras estamos comiendo. No, ya yo dejo la comida al lado. Vamos a, entonces a comenzar con la siguiente sección, señoras y señores, el K-Quest. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes dos, Me da miedo eso. ¿ya? Así que No entender español, no ¡No! entender. No entender. Ni su llamada. Ya. Ya, está señor, la hago para ambos, a uno por separado. ¿Cómo? Tengo una pregunta, dice, si tuvieras que elegir solo una comida para el resto de tu vida entre el mote con huesillo y el completo, ¿cuál elegirías? A los dos, me contestan los dos, ¿eh? Mote con Sí, hay huesillo que o elegir uno o uno completo. cada Sí. Respondemos entre ellas. uno. Un, dos, tres. Completo. Completo. Completo chileno con choclo, tomate mayo. ¿Ese es tu favorito? Sí, me Le encanta. encanta, Y le choclo encanta. caliente, por favor. Si es que la dueña me lo Le hace. encanta el choclo, le encanta, le Es como encanta. parecido a kimchi, tiene un sabor vinagrado. No sé, Oh my pero God. Como me así gusta tanto el kimchi, me hay gusta el días que choclo. se levanta y de la, yo sigo dormido y dice kimchi, kimchi. ¿Qué pasó? Quiero choclo. Son las 8 de la mañana. ¡No te creo! ¿Me La podéis gente decir le va después a como a las parecer muy 11? raro. Es que nos encanta la comida. Para que la gente que no nos ¿Ya? conozca, nuestra vida es comida. Es prefiero comer que comprar cartera. ¿Ah, en Prefiero serio? comer, sí, me Sí, encanta no. comer. Así prefiero gastar la plata en una buena Buena comida comida. a cualquier cosa que se pueda comprar. Y Que se pueda cuando comprar, fuimos a claro. China, Ajá. pedíamos de todo, porque tengo tan poco tiempo cada vez que viajo, entonces comía como 10 comidas durante el día. Debo morder como 20 ¿Es? kilos. Literal, te lo puedo, Mira, en sin la foto broma. estaba más flaca. Sin broma, te puedo decir que engordé 20 kilos Yo y estoy 5 preocupado. y estoy bajando para mi matrimonio. Sí. Ah, mira. Tengo 3 meses También. todavía, tengo meses Sí, todavía. Todavía 3 meses. Hay que hacer express, algo express. Algo express. No comer. No comer. No, hay que aprender. No, 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 no. Oye, Una Nur, dieta. ¿y cuál fue tu primer, te acuerdas de tu primer completo que probaste acá en Chile? ¿Y dijiste así como, oh, qué rico o dijiste, oh, qué malo? Ah. Obviamente que rico, porque ¿Ya? siempre me ha encantado completo. Yo creo que fue en programa rojo. Ya. Yo creo que ahí, para el 18, nos hicieron completo, empanada. ¿Qué más era? También ahí Ah, tomé mira, terremoto. terremoto. Mi mamá no sabía, pero tomé terremoto. Te dieron de probar, pues claro. Sí, era muy rico. Entonces, el completo era demasiado bueno para mí. Y también yo le ponía carne a veces, como un as completo, Haz con tu tente. completo. Está bien. Sí, a mí también me gusta así. Y mayonesa casera con ajo. Oh, qué Qué rico. Ya me dio más hambre. Hablando de hambre. Hablando de hambre. De comida, puedo estar todo el día Sí, comiendo. podemos hablar todo el día de comida. Sí, eso es verdad. A ti, Nico, no te pregunto porque tú eres más chileno que nosotros, ¿eh? Ya, vamos con el siguiente. Ya, esto no sé, lo van a decidir entre los dos. Si hay un apocalipsis zombie y se crea un caos en el país, ¿ok? Y tienen la posibilidad de manejar un avión, ¿a dónde se van? ¿A China o a Corea? ¡Oh! ¿Por qué hay que elegir si ya tengo el avión? Así puedo aterrizar en Corea, quedarme unos días y después llevar el mismo avión a China. Ya, una ¿O no? respuesta puede ser. Ya, porque yo No, creo que es la que. pregunta es difícil. No, no, Sí, pero la pregunta no es fue súper como difícil. solo un. Así Solo un destino. el avión va a un lugar nomás. ¿Cachai? Puede ir a una conexión. Un viaje de ida. Sí, en este caso yo creo que vamos a tener respuestas diferentes, porque Claro. cada Sí. país tenemos nuestra familiar. Sí, Entonces, Así, mira. nos quedamos en China. Así, sí, digamos, Mejor. pasa un apocalipsis de zombies y todo. Lo primero para mí sería como ver si mi familia, la Ron y mis hijos, si en ese tiempo tengo hijos, estén protegidos y después ahí ya preocuparme de los otros. Claro. ¿Cachai? Pero yo Familia creo ante que, todo. obviamente, a mí me gustaría ir a Corea primero. Yo a China porque estando mi familia Sí, también. pues, se entiende, se entiende. Aquí están divididos. Ya, vamos a seguir entonces. Ay, 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 ay. Ya, está para ambas. ¿Cuál es la tradición china o coreana en tu caso, que han perdido por vivir en Chile? Tradición, Una tradición, tradición. así yo te puedo decir al tiro, hay un como un festival ¿Ya? llamado Solnal, Ya. es como donde
hacemos mesas preparativas de comida para nuestros ancestros y sí. Acá ya no se hace porque no es un feriado, allá es un feriado de 3 días, es como el 18, es algo muy grande. Pero acá como no es feriado, no hacemos esa tradición de juntarnos. Todas las familias se juntan, cocinan. Le hacemos como saludos respetuosos a nuestros ancestros. Y bueno, ahí tomamos, jugamos juegos entre familia, pero es algo que, bueno, yo nunca lo tuve porque yo he vivido toda mi vida acá en Chile, pero me hubiera gustado tener esa como conexión familiar. Ya. Sí. Y aquí en Los Chinitos tiene, o sea, somos un grupo grande, entonces siempre celebramos cada fiesta que tenemos. Entonces cada fiesta nos reunimos. Comer algo de esa fiesta y lo único que es diferente que no hemos llevado de cultura es como cultura de tomar mucho té. Ya. Porque en China siempre en desayuno tomamos un poquito más de té y aquí ya estoy dejando un poquito. Claro. Ah, mira. La cultura de té. Sí. Pero quiero revivir, así que vamos a tomar té todos. ¿Y tomas más café entonces o no? Tomo más café. Más sí, café. Un poquito. O tomo agua nomás. O sea, normalmente tomo agua, jugo. Sí. Yo soy pésimo para el café. Mira. Yo soy pésimo. Me tomo una energética mejor. Sí, todo el día energética. Desayuno energética, cena energética, todo energética. Nuestro, a mí me encanta la energética. Si alguien me quiere regalar energética o hacer un sponsor, acá estoy. Estoy abierto a todo lo que sea energética. No, sí, el café, no, nunca le encontré el gusto al café. Agua sí. Sucia. Agua sí, sucia. Sí, pero café coreano son muy ricos. Sí, pero eso está lleno de azúcar, para eso me tomo una energética. ¿Cómo está hablando? Sí, o sea, como el mismo nivel azúcar de azúcar. Azúcar. Sí. Pero lo que venden tu súper es sin azúcar. Sí, hay algunos sin azúcar y algunos con azúcar. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí. Ya, vamos con el siguiente, entonces. Dice así. ¿Carne mongoliana, china o bulgogi coreano? Bulgogi coreano. China, por vida. China. Por vida. Bulgogi. Me encanta. Bulgogi, vamos, bulgogi. Vamos, bulgogi. Ah, China, vamos, carne mongoliana, yeah. Bulgogi es lo mejor que hay. Ya, para la gente que no sabe, sabe qué es bulgogi, ¿qué es bulgogi? Bulgogi es carne mongoliana coreana. No, pero, mucho respeto. No, son platos muy similares. Ya. Pero la diferencia es que el plato chino, el carne mongoliana es bien más salado, perfecto, tiene más soya y el coreano es más dulce. Es como similares pero diferentes a la misma vez. A la misma vez. Sí. Ah, mira. Sí, en Chile está lleno de comida china. Sí. Y todos ya conocemos carne mongoliana, wantán. En wantán en China no existe. Sí, pues. Fue invento del extranjero. Sí, no existe el wantán. Que... Yo busqué 1000 años en China y no existe. Y me doy cuenta que hoy en día hay mucha comida coreana. Todo el mundo como que nueva tendencia, todo el mundo quiere comer comida coreana. Sí. Un bulgogi, un topoki, un... Pero hay que preguntarle a la Rocío, ¿bulgogi o carne mongoliana? ¡No! A ver es mi amiga, va a si ser es mi amiga. Fiel a su K-pop world. Pero mira qué malo. Ahí me ganó. No puede ser así. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Es que no he probado bulgogi. Ah, no lo bueno, he probado. Entonces, hay que ir claro a probar. Que me quedo con la carne mongoliana. Porque voy solamente a por eso. Sí. Como si estamos haciendo una competencia. Sí. Somos bien competitivos. Mira. Sí. Pero lo interesante que es. En Chile va a haber un restaurante que se mezcla comida china con comida coreana. ¿En serio? Pronto. Donde la gente va a poder elegir cuál comida le gustaría más. Sí. ¡Oh! Así lo vamos a imitar para que pruebes. Sí. Sí. Y cuál es su comida favorita. Ahí vamos a imitar a la Rocío. Ahí vas a poder decir carne mongoliana o bulgogi. Oh, ahí vaya a poder elegir. Así que fin de noviembre, prepárate para una experiencia muy nueva. ¿Pero esta tienda es de ustedes? Sí. ¿En serio? Es un proyecto de nosotros. ¿Tenemos una exclusiva, señores? Exclusivo. Por favor, sí, una amiga también nomás está haciendo con nosotros, pero ya queremos como mezclar de ambos culturas. ¡Ya! Sí. Oh, my God. ¿Dónde va a estar ubicado?
En Comuna Las Condes. Las Condes. Secreto, ya. secreto. Todavía. Así que sorpresa, esto es exclusivo sorpresa. Para, exclusivo totalmente. Para acá. Esto sorpresa, es nuevo. Sorpresa. Sí, así es una que sorpresa. Espera con mucha ansiedad. Sí. Me encanta. Ya vamos a estar anunciando unas cosas por ahí, pero. ¡Wow! ¡Qué emocionante! En un mes más o menos. Queda un mes. Oye, el equipo va a ir, ¿cierto? Sí. Están todos invitados. Ya, vamos a ir de hay que apoyar. Aniversario para allá. Sí. Listo. Vamos a hacer la cena aniversario para allá, chiquillos. Gracias. Gracias, cliente. Gracias. Hay que cobrarle un poco más caro. ¿No? Me gusta la idea, yeah. Así que sabes que, oye, qué bacán, me gusta eso. Así los que felicito. Ahí vamos a invitarte para que venga. Bacán. No, ahí con el equipo vamos a ir así, sí o sí, vamos a ser clientes frecuentes, lo más probable. Ya, vamos a seguir las siguientes, chiquillos. ¿Cuál es el país con la mejor gastronomía? ¿China, Corea o Chile? ¡Ah! ¡A Chile también se incluyó! ¡Aguante, Chile! ¡Viva Chile, pero! Me encanta Chile. Ya, Chile. Pero la gastronomía, como que... Sí, hay gastronomía, sí. Hay historia, pero no tanto como Corea y China. Claro. Como que son muchos años de historia, de... Porque, bueno, así, la gastronomía chilena viene como, tiene herencia de España, ¿cachai? Claro. Y no es chileno-chileno, chileno, ¿cachai? Pero lo asiático es bien asiático, son suyos de años y años de preparación, claro. ¿Cachai? Porque cada provincia en China tiene su propia comida. Sí. Es como en Chile que tenemos empanada, curanto, pero allá cada región, cada provincia tiene muchas comidas. Sí. Oh, no es como que cocinen diferente, sino es totalmente su plato. Ya. Son diferentes. Oh. Son cada provincia puede tener su picante diferente. Sí, niveles de picante. Y cada gente de su provincia está acostumbrado de comer su picante. ¡Oh, qué bacán! Así tú puedes probar, digamos, carne mongoliana en un lado de China, claro. Y en el otro va a ser otra cosa. Oh. Así el sabor va a ser totalmente diferente. Qué loquísima, ¿eh? Sí. Así que, ¿vas a poder probar? ¿Sí? Algo probar? Nuevo, algo nuevo. ¿Algo nuevo pronto? ¡Sí! ¡Vamos probando! Oye, ¿van a ver Guantánamo, no? Sí, o sea, si tú lo pides, si el público lo pide, tenemos que tener. Va, si no, se va para otro vamos lado. Vamos a tener un menú especial para Rocío, Guantánamo. Guantánamo arrollado, carne Guantánamo arrollado, todo lo que he hecho en Chile. Me encanta, pero es me muy encanta. Rico. A mí sí. También, yo no, de repente como arrollado, guantae, me encanta. Salsa agridulce, costilla cantonesa, es muy rico. Oye, ¿y la comida china que venden acá yo creo que es la han modificado bastante o no? ¿O es muy diferente a la de China? Sí, es diferente, pero lo que se mostraron son poquitas versiones. Ah, ya. En China son mucho más. Mucho, claro. Para es que como la gente pueda conocer. De toda la gastronomía que hay en China. Como que agarraron lo que iba a pegar más, claro. Y acortaron el menú y eso es lo que están mostrando. Mira. Acá. ¡Guau! Wow, ¡qué genial! No, me dieron ganas de ir a China. ¡Vamos! ¡Vamos a China! ¡Vamos a China! ¡Estoy ¿Nos ganando! ¿Nos vamos de viaje? ¡Estoy Etcétera, ganando! ¿Nos va a mandar de viaje? ¡Por favor! ¡Por favor! Yo voy, estoy listo. Tengo el pasaporte ahí en el auto, creo. ¡Vamos! ¡Preparemos las maletas entonces, chiquillos! Vamos a conseguir a alguien para que nos manda a Asia. Ya, chiquillos, esta es la última pregunta entonces, para ya ir finalizando esta sección. Dice así, ¿cuál es tu idol asiático favorito y tu idol chileno favorito? Oye, dice idol entre comillas, porque en chileno es como... Ya, lo mío asiático, idol asiático, yo creo que vendría siendo Hyun Bin. Wow. Es que un papucho. Wow. Saltamos de acá hasta allá. Hasta allá. Es nos mi idol al favorito. Universo. es que es mi juzgando, ¿eh? Y idol chileno favorito. Uy, idol chileno. Ay, pero que mira cómo lo que me dicen por la oreja me dicen Junior Playboy. Ese no es idol. Idol. Está difícil el idol chileno. Pero es que igual idol chileno sería gente famosa, ¿no? Claro, sí. Sí, sería gente famosa. O sea, estoy pensando cantante. No, yo ya tengo en mi mente. ¿En tengo serio? Ahí.
cantante favorito chileno. A ver. ¡Ay! Qué complicado, ¿eh? Noche de pero bruja. No tiene que ser cantante, puede, no, ser, puede ser actora actor, o actor. Sí. Puede ser comediante, todo. Esos son ídolos, así. No, sí. No solo cantantes son ídolos. Mi ídolo favorito chileno es Pedro Pascal. ¿Verdad? Ahí tenemos, Pedrito Pascal. Se fue internacional. Se fue internacional chileno, ¿verdad? Todo, todo. Ya, dime. ¿Tienen el suyo o no? Sí, es que yo, mi cantante favorita. Ajá. Se llama Tsai Yilin. Ya. Es una cantante china. Mira. Y tiene muchas canciones muy pegajosas hasta el día de hoy. Ya. O sea, era mi infancia. Ah. Y sí, es muy famosa ahora. Es muy trabajadora. Mantenió muy bien y es muy, muy luchadora. Genial. ¿Y chileno? ¿Y chileno? La voz iba en aprietos. ¿Quién podría ser? Se me viene a la cabeza Noche de Brujas. No sé por qué. ¡Buenísimo! Noche de Brujas. Noche de Bruja. ¿Listo? Ya, yo, idol coreano sería Big Bang. Soy fan de Big Bang, como que ellos nunca van a salir de... Jamás. Es mi infancia, eso es... Lo mío igual. ¿Pero alguien mejor especial? Me gusta Taehyung. ¡A mí también! Sí. Buen hombre. Sí. Es un papucho. No, y además casado, canta muy bien, me gustan sus canciones. Sí, es muy buen hombre también. Sí. Yo admiro como hombre. Sí. Lo trata muy bien a su señora. Sí, es como que me gustaría tenerlo así para mí, así como... El ya ideal. Tengo una. ¡Ay! Canta, te falta cantar. No, canto pésimo. No. Baila reggaetón, baila reggaetón. Hay que ponerle un reggaetón. Hay que ponerme unas piscolas para que hagan los pasos prohibidos. Sí. un soyu. Un soyu, sí. Sí, un soyu. Y idol chileno. Sí. Chileno. Es que últimamente me sale mucho en Instagram. ¿Ya? No es cantante ni claro, nada. Claro, no. Pero me cago en la risa de con su contenido, la Pamela Díaz. La Pamela Díaz. Ah, Pamela Díaz, un personaje. YouTube. Sí, es una idol, es totalmente. Una idol, es una idol. Es muy chistoso su video, chistoso. Las preguntas que tiran. Sí, sí. La Pamela Díaz me recuerda a la Jessie. Sí. ¿Cierto? Es como esa onda. Ah, sí. Sí, pobrecita, lo que sí, pobre pero bueno. Jessie, pero... Ay, es lo que hay. La queremos.